Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edwin de la Cruz y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Saludos, Edmundo, y saludos a los amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en Market, Economía y Negocios. Vamos de inmediato con las informaciones, que hay muchas importantes. Ciertamente. Más de 370 mil turistas han ingresado al país, según un reporte del Ministerio de Turismo. Veamos una historia con nuestra compañera Rosalba Escalante. El ministro de Turismo, David Collado, explicó que de los 374 mil turistas ingresados al país, 283 mil son extranjeros. Dijo que esta cantidad total representa un incremento de un 7% en relación a marzo y de 1000% en relación a abril del 2020. Seguimos en crecimiento, seguimos fortaleciendo la industria del turismo en la República Dominicana y para nosotros el turismo tiene un rostro humano, empleos y toda una cadena de valor. Durante la presentación del informe mensual en el comportamiento de la reactivación del turismo, se informó además que en la actualidad existe un 47% de ocupación hotelera en el país. De esos que llegaron, sigue la tendencia de que el 74% proviene estadounidense, el 44% y 45% se está alojando en hoteles, una generación de divisas casi de 150 millones de dólares. El 60% prácticamente está entre 21 y 50 años, sigue viajando la edad que tiene el ingreso, pero también que tiene menor riesgo de salud, que es la que sigue viajando. Que actualmente estamos contando principalmente con el mercado estadounidense, que a medida que el proceso de vacunación vaya evolucionando de manera favorable, como de hecho lo está haciendo en Europa, cuando los mercados como Canadá empiecen a normalizarse, nosotros probablemente de cara al verano vamos a ver un pico bastante importante en función a lo que tenemos ahora. David Collado calificó a abril como el mejor mes para el turismo después de la pandemia, pese a que este y mayo suelen ser la temporada de baja en el sector. Asimismo, el ministro de Turismo informó que más de 50 mil empleados del sector han recibido su vacuna contra el COVID-19. Gracias, Rosalba. Y los pagos con tarjeta de crédito en la terminal Caucedo aumentaron en un 62% tras la alianza suscrita entre DP World, Mastercard, Popular y Azul. Explicaron que al digitalizar los pagos portuarios, utilizando la tarjeta de crédito de marca compartida, se facilita a los propietarios de carga y las empresas importadoras pagar los costos de fletes de manera más eficiente y remota. Esto se traduce en mayor volumen de operaciones. Desde el lanzamiento de la alianza estratégica, el conjunto de empresas usuarias de esta tarjeta de crédito realizó 1,739 transacciones en los 11 meses que lleva operando. El presidente de la Cámara de Aseguradores y Reaseguradores, James García, informó que en el primer trimestre de este año se obtuvo un crecimiento de un 20% respecto al año pasado. Veamos una historia de nuestro compañero Ernesto Trinidad. García aseguró que el sector seguros está creciendo porque están respondiendo a las necesidades de las personas. Explicó que las pólizas que han mostrado una mayor expansión son las relativas a incendio, terremoto, robo, huracanes y otras. Lo que habla mucho de que el consumidor cree en nuestro sector, que entiende que en esta época debe estar más protegido, precisamente el COVID nos da esa ansiedad y el seguro está creciendo. Asimismo, la superintendente de seguros, Josefa Castillo, dijo que las primas netas se han elevado a 36.906.7 millones de pesos de agosto de 2020 a febrero de 2021, proyectando un cierre al 31 de diciembre de este año por encima de los 74 mil millones de pesos. Sostuvo que la participación del sector al fisco representa 1.7% del Producto Interno Bruto. Lo que implica que hemos crecido en un tiempo récord y el sector está fuerte y el sector está siendo regulado de manera adecuada y ha dado muy buena respuesta. El presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores y la superintendente de seguros hablaron al término de un acto de inauguración de un centro de atención al usuario
ubicado en las instalaciones de la segunda institución. Gracias, Ernesto. Y señores, el director general de la Oficina Nacional de Propiedad, ONAPI, Salvador Ramos, aseguró que la pandemia del coronavirus no afectó el ritmo de registro de patentes de esa institución. Nuestro compañero Víctor Erasme nos cuenta más. El titular de la ONAPI afirmó que durante el tiempo que lleva al frente de esa entidad estatal, el número de patentes ha ido en incremento. Salvador Ramos aseveró que las dificultades económicas que provocó la crisis sanitaria no han afectado ese proceso. Se ha aumentado la cantidad, después que yo llegué ha aumentado la cantidad de nombres comerciales, de marca, fundamentalmente hay un interés de la ciudadanía, de la población, de que todo el mundo está registrado, tener la titularidad de un derecho garantizado por un registro de ONAPI. El funcionario habló durante un acto conmemorativo con motivo del 21 aniversario de la ONAPI, en el cual el decano de Asuntos Académicos del Bronx Community College de Nueva York, doctor Luis Montenegro, dictó la conferencia titulada El rol de las instituciones académicas en el fomento de las innovaciones. Las universidades tienen que capacitar estudiantes para carreras que van a existir, no carreras que existen ahora. La tecnología cambia tan rápidamente que las industrias tienen que responder inmediatamente o se quedan atrás. En la actividad, el director de la ONAPI llamó a los empresarios locales y extranjeros a seguir invirtiendo y registrando sus marcas, innovaciones y otras creaciones intelectuales e industriales en el país, porque tienen la garantía de que esos derechos serán respetados. Mira, pues qué bueno, parece que la gente se ha puesto creativa en este periodo de pandemia, ¿eh? Tanto tiempo trancado, el año pasado cualquiera. Pero lo importante es que se están creando patentes y eso es importante. Precisamente una de las diferencias que hay entre los países desarrollados, por ejemplo Corea del Sur y esos países asiáticos y Estados Unidos y los europeos también, es que anualmente hay muchísimas patentes. Tú sabes que yo siempre Muy pocas hay en América Latina y África. Tú sabes que yo digo que contribuye a esto en esos países fríos que la mayor parte del tiempo tienen que estar trancados por el frío. Entonces, al estar trancados, piensan, analizan, se vuelven creativos. Aquí en República Dominicana, al tener tanto calor, tanto sol, tanto movimiento, la gente anda moviéndose. Entonces, la pandemia, en este caso, nos mantuvo trancados y claro que tuvo que resultar de esa manera. Como una... pero en realidad lo que ha pasado, lo que pasa es que allá, en esos países, se invierte en educación. También. Entonces, sí. Ese es el otro lado. El que se educa es creativo. Claro, ese es otro lado también. La Autoridad Portuaria Dominicana, en conjunto con la Asociación de Navieros de la República Dominicana, anunciaron la creación de la primera escuela de formación en asuntos marítimos y portuarios, con la que buscan contribuir al fortalecimiento del sector a través de la capacitación de relacionados al tema de los puertos y las cargas que llegan al país. El anuncio lo hizo el director ejecutivo de Autoridad Portuaria, Jane Luis Rodríguez, en el marco de la apertura del primer foro virtual hispanoamericano sobre derechos portuarios en la República Dominicana. La virtualidad y el acceso a nuevas tecnologías hoy son nuestros mejores aliados para este encuentro. El primer foro hispanoamericano sobre derecho portuario es una gran oportunidad que a propósito del despegue económico de los últimos años, resulta necesario abordar y profundizar, teniendo en cuenta que cerca del 90% de nuestro comercio exterior se realiza por la vía marítima. Para la República Dominicana y en especial para el gobierno del presidente Luis Abinader, los puertos toman cada vez más preponderancia para nuestro desarrollo. Aproximadamente el 90% del comercio mundial se moviliza por medio de buques. Este alto porcentaje de utilización del mono marítimo en el tráfico internacional está vinculado con la capacidad que tienen los buques de movilizar grandes cantidades de carga y con las economías de escala que abaratan el traslado de mercancías objeto de intercambios comerciales. Durante los días 12 y 13 del mes en curso, expertos internacionales debatieron sobre el futuro del sistema portuario nacional, sus avances, debilidades y oportunidades de crecimiento para lograr posicionar y convertir al país en el hub logístico de la región. Así es. Y el director general de Contrataciones Públicas informó
que entre el 17 de agosto del 2020 al 11 de mayo ha habilitado a 33 proveedores del Estado por causa, inhabilitado más bien a 33 proveedores del Estado por causa desde falsificación documental hasta incumplimiento contractual. Carlos Pimentel precisó que de estas inhabilitaciones han sido emitidas 35 resoluciones, 13 ordenando la inhabilitación con carácter permanente y 22 de manera temporal. Entre estos casos fueron identificados dos proveedores que cometieron faltas paralelas en distintas instituciones y por tanto sancionados por cada una de ellas.